Que el Bloque Nacionalista Galego se felicita, ¿no?, por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción a respecto, bueno, de las indemnizaciones ultramillonarias que directivos de las caixas pues otorgaron a sí mismas, una actuación de la Fiscalía que convén resaltar faz a instancias de la CIGA, por una denuncia de la CIGA, y donde también yo quisiera subliñar que algunos miembros de ese Consejo de Administración, bueno, pues efectivamente fueron una pieza clave para que esta Fiscalía Anticorrupción acabase actuando contra estas personas, ¿no? Pero en este contexto también he de subliñar que en la saída que se le dio a que la situación de las caixas, o señor Núñez Feijóo participó entusiásticamente de ella. Participó entusiásticamente de ella. Entre otras actuaciones, o señor Núñez Feijóo, también hay que decirlo, con apoyo del Partido Socialista, modificó en su momento la ley de caixas que acababa de aprobarse, no había tanto en el Parlamento Galego, para permitir la continuidad de directivos que hoy se revela que actuaron de manera que actuaron, ¿no? Y eso también pone encima de la mesa, ¿verdad?, pues cómo esa comisión de investigación, que el Bloque Nacionalista Galego, reitero, fue el primero en demandar en el Parlamento Galego, comisión de investigación, que aclare, porque tenemos derecho todas las personas, todos los galegos y galegas, a saber qué pasó. Bueno, comisión de investigación que a estas alturas sigue negando al señor Núñez Feijóo y al Partido Popular. Y eso solo puede tener una justificación. Esa negativa solo puede justificarse porque tienen moito, moito, moito que agochar. También responsabilidades políticas en la situación que estamos a vivir.